Hello, hello. Hello, good evening. Good evening. Robertillo. Hello, brother. Hola, How Rorro. Todos nosotros estamos. is your day going, brother? Fine. So fine. So fine. Great, brother. Great. What? Where is the teacher? Where is the teacher? See, sí, where is the I'm here. I was just getting ready. Okay. 7 o'clock. Down. okay, I'm sorry. Where is no, don't say sorry. Don't say sorry. On the other Okay. hand, gracias por tomar la iniciativa de motivar a sus compañeros. Hello, how are you today? Vamos a Teacher, tener, dígame, Roberto Guzmán. can you for say that time, for example, 7 p.m. and 7 o'clock. Is correct to form? That's all right. You can use both expressions. Whenever you give the time in English, you can say it's 7 p.m. Let's start the class. It's 7 p.m. And when you're giving exact time, you're going to say the class it starts at 7 o'clock. Depende de lo que Oh. queramos expresar. Son las 7 de la noche, empecemos. ¿A qué hora se inicia la clase? At 7 o'clock, a las 7 en punto. Yes. Sometimes, entro algunos minutos antes de las 7 para darles tiempo que vayan llegando. So at 7 sharp or 7 o'clock, we can start the class. Even, imagínense, 7 y 1 minuto, ya somos 3 en la clase. So great job, class. Now, this is a very nice group. Grupo que lo veo muy motivado y muy listo para aprender. Aquí estamos. Today is, what day is today, class? Today is Monday. Friday. It's not Monday, Friday. it's Friday. Do you love Fridays? Do you I like love Friday. Fridays? Yeah, right. Yeah, I guess Friday we like is the Fridays. week I love. We love Fridays. Y más que todo este Friday, porque el lunes, ¿qué pasa? We don't work on It's day Monday. off. No Aunque yo sí tengo otro grupo y work. sí tengo que dar clases el Monday, pero no, yo no, me gusta bastante dar clases. ¿Sabían que este no es mi trabajo principal, to teach? Not really. Durante el día hago algo más. Tardes y noches, sí, I am a teacher. But I really love this. Believe me, I don't feel tired whenever I am here. Siempre que me voy a clase se me olvida problemas, se olvida que tengo hambre, se olvida que tengo que hacer cosas después de la clase. I really love to teach. Me encanta estar con ustedes. Judith, perfecto. Va de camino a casa con cuidado, Judith. Cuando ya llegue a casa, vamos a estar pendiente para que también participe. ¿Quién más? ¿Será que alguien está del trabajo ahora que nos indique para que yo pueda leer el mensajito y que quede en la grabación? Recuerden que estas clases también son monitoreadas por INSAFOR. INSAFOR es quien está proporcionando las becas. Puede ser que cualquiera de nuestras clases, alguien de INSAFOR, venga y observe nuestra clase. Por eso es que cuando yo paso la asistencia, sí es necesario que ustedes digan present para que quede evidencia en nuestra grabación de que ustedes sí estaban en la clase. Igual, de que activen su cámara para que se vea, ah, sí, este es el estudiante que está recibiendo la beca. ¿Y qué otras recomendaciones se nos dan? Participación activa para que se vea que sí se está tomando provecho de ese beneficio. Yo sé que sí, todos están haciéndolo muy bien. You know? Empecemos con algo. Teacher, Déjenme mostrarles. Dígame, dígame, dígame. y al final vamos a recibir algún certificado, no sé. Claro que sí, ahorita van por el módulo de principiante 1. Sí, claro. En la plataforma, déjenme revisar para no darles información errónea, pero sí hay una opción en donde ustedes pueden ver el certificado al final,
pero si no, a ustedes se los harán llegar o a Oh. través de su correo electrónico o creería que en la empresa van a darles su diploma en físico. Pero sí, hay dos modalidades de diploma, el físico y el que se les envía en digital. Claro que sí hay una constancia, por si ustedes ya no pueden continuar en un siguiente módulo, pero ya tienen la prueba. Yo ya cursé el principiante número 1. Sandy, muy bien, Sandy, gracias por informarnos que está de oyente este día. She's gonna be listening to the class. Ok, tengo a Judith y Sandy. ¿Han revisado WhatsApp? ¿Alguien ha notificado su ausencia, no? Veamos. Let me see. No, nadie, nadie. Solo confirmando. Ok, clase, today is Friday. Significa que tenemos repaso. We are going to review vocabulary. We are going to practice with the simple present tense, affirmative, negative, interrogative. I am going to check your daily routine. Quiero ver cómo les quedó la daily routine. And we are going to complete the platform. Ya estuve revisando la plataforma, la sección número 1. And you know, hay un par de estudiantes, de compañeros, que no me aparecen todavía registrados en plataforma. Entonces, empecemos con eso, con la consulta, si es que ya están inscritos en el curso. Porque si ustedes no activan el curso en la plataforma, no les dejará hacer las actividades y al finalizar se les va a acumular todo ese trabajo. Ok, les leo quienes no me aparecen. David Otoniel Cortés. Gloria Isabel Galán. Catherine Mercedes Soriano. Marielos Elizabeth Díaz. Natalie Marilyn Sorto y Oscar Eliseo Amaya. Ellos no me aparecen que hayan interactuado con la plataforma ahorita. Todos los demás sí, ya tienen la primer parte, la sección 1 o semana 1 de tareas completas. Hay un par de compañeros que necesitan finalizar la sección número 1 para que lleguen al 80% como mínimo. Y es Manuel Alexander y Yanira. Manuel y Yanira, si tienen preguntas sobre la sección 1, con gusto les ayudamos a responder. O de igual manera les indicamos en qué clase desarrollamos la sección número 1 para que ustedes vayan y completen la sección 1 con ayuda del video. All right, class. Todos los demás sí. Tienen ya su nota establecida. So let's start right now. Vámonos a la práctica. You know, let's start by speaking. Ah, Eliseo, muy bien, no sabe cómo ingresar. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más no sabe cómo ingresar? Gracias, Eliseo, por indicarnos que ese es el problema. Eliseo. ¿Será que recibió un correo electrónico de Eliseo? O si ustedes, chicos, los que ya pudieron ingresar, si le comentan cuál fue el proceso que ustedes siguieron. Porque de mi parte como maestra, quizás es un proceso, tal vez para ustedes es diferente. ¿Quién le puede? Natalie, gracias por indicarnos cómo que no ha ingresado porque no sabe cómo. Alguien que le indique a los compañeros. Si no, les indico tal vez es la misma forma en que yo ingreso. Yes. ¿Cómo debo accesar a la plataforma? All right. Vamos a cargar acá. Vaya, en mi caso, cuando yo voy a ingresar a la plataforma, yo recibo un correo electrónico. ¿Qué correo? El que ustedes proporcionaron al momento de inscribirse. Ahí van a recibir indicaciones de que se les ha asignado el módulo principiante número 1.
de ese correo donde ustedes tienen que seguir las indicaciones. Creería que solo es dar un clic en donde ustedes activan su curso y lo lleva a la plataforma. La plataforma les va a pedir igual un correo electrónico y una contraseña para poder ingresar. Es el mismo correo electrónico en donde ustedes recibieron la notificación y la contraseña es una que todos tenemos. ¿Qué contraseña les han proporcionado? Creería que es del 1 al 5, ¿verdad? Del 1 Sí. al 5. Ya cuando ingresan a la plataforma van a visualizar este curso. En este caso tiene que aparecerles así. Como van iniciando ustedes, apenas inician. Pero aparece el módulo de inglés principiante módulo 1. Inglés principiante módulo 1. Si quiere, probamos, Natalie, ahora, mientras estamos aquí reunidos y Eliseo, si pueden ingresar. Para... Okay. Muy bien, cualquier cosa me dice Natalie. Así les aparece. Sí tienen que visualizar su curso. Inglés principiante módulo 1. Ok. Y aquí se les van a ir guardando. Una vez finalicen los cursos, se les van a ir guardando. Miren, en mi caso, todos estos son los que yo tengo. Todos, todos. Ahí están los cursos que yo he enseñado, todos estos. Creo que estos son de este año anterior. Y así que se les van guardando. Igual, si tienen problemas para responder las actividades, solo déjenme saber para poder apoyarles. Ahí están. Vamos por la semana número 2. Significa que ahora vamos a revisar estos 5 ejercicios que tenemos y vamos a revisar también estos 4 ejercicios que tenemos del examen. Ok, así que alístense porque será una de nuestras primeras actividades. The first activities that we are going to have in today's class. All right, so get ready with the platform because we are going to practice. But first, we have an activity. We need to practice our English speaking time. So look what we have. We have a very easy activity in which you are going to practice. Class, what do you see in this picture? What do you see? Green, red, purple, yellow, Yes. black, red. All right, you see different colors. And at the same time that you are reading the name of the color, you are going to notice that each word has a color. Cada palabra escrita, sí sabemos que es el nombre de un color. All right. Pero yo no quiero que lean. I don't want you to read now. Leer, ya todos podemos esto. I need you to tell me the color. No van a leer el nombre, sino van a decirme el color que ven. Tell me the color. Oh. Tell me the color. For example, what are you going to say here? You are going to say Green. green. Red. 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 Blue. Purple. Purple. Purple, very good job. This is Yellow. 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 Purple. It's purple as well. Black. Black, this is color black. This is color red. Red. It's color red. This is color blue. Purple. It's purple Blue. and this is color green. Green. Okay, yes. You know, I have that question. Fíjense, chicos, que yo, no sé si ustedes, pero yo sí lo veo como blue, yo lo veo azul. Y ustedes me Yo dicen dije purple. blue. Yo dije Y blue. blue. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo dejamos? ¿Is it blue You or purple? are Blue. daltonic.
Yo creería que, no, es que fíjense que mis lentes sí tienen un filtro para ocupar en la computadora, entonces sí, me cambian los colores. Pero sigo Blue. viendo lo blue. I still see that blue. Blue. ¿No? Llegamos a un acuerdo. ¿Es that blue or Es purple? purple, es purple. Ay, Blue. no. Blue, purple. Blue. It is a No. purple color. Vaya, voy a respetar lo que ustedes vean, pero la idea es que yo identifique si lo están haciendo bien o no. For me, that is blue. But for you, it's That's purple. not That's all blue. right. That's all right. That's not blue, right? Okay. I don't know. So, are you ready? Si están listos, are you ready? Yes, I'm ready. Everybody, please participate. Ya van a ver para qué nos sirve este tipo de exercises. Van a pensar en inglés. No van a leer simplemente. No sé qué leo. No. You are going to analyze what you have here. Ese es el propósito de esto. Analizar lo que estoy hablando. Así es el idioma. Un segundo idioma, un tercer idioma. Debo de pensar en inglés. Esto es pensar en inglés. No estoy solo leyendo sin saber. I am thinking in English. So, as I said, do I have volunteers? Volunteers, go ahead, please. I want to try. You want to try? Go ahead, please. Yeah. Go. Do you want? Remember, say the Okay. color and not read. Okay. Green. Red, purple, yellow, purple. This color. Yes, you're doing it right. Continue. Okay, red. Okay, black, red, purple, and the last one is green. Okay, one more time. You can do it faster. I know, Robert. Faster. The first one is green. Two is red. Number three is purple. Number four is yellow. But just say the Number color. five. Just color. Color and color. Okay, purple, black, red, purple again, and the last one is green. All right, all right. Next one. Go ahead, please. Next. Who's next? Me. Go, Me, please. teacher. Okay, Robert, and then who said me, teacher? That girl, Anna, right? It was Me. you. Oh, no, it was Catherine. Okay. Yes. Roberto, and then Catherine. Go, please. Okay. Roberto Guzmán, go, Green, please. Yes. red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Wow, that was easy for you. Next one, Catherine. Go ahead, please. Okay. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, and green. Wow, that was even faster, más rápido. ¿Quién supera a Catherine? Next one. Excellent job, Catherine. You're welcome. Go, please. Try. Try to try. Ana María, I know you can do it. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Great job. No, you did it. You did it right. Janira, do you want to try? Who said that? Dígame. Ah, Manuel. Yes, Manuel. Go, please. Green, red, blue, black, no, yellow, blue, black, red, blue, green. Okay, Manuel, one more time. One more time, please. Green, red, purpura, yellow, purpura, black, red, purpura, green.
And green, okay, purple. Great job, Manuel. You see? You did it better the second time. Hizo mejor la segunda vez. Great job. Next. I can see. ¿Quién me aparece por acá? Fátima, y luego veo a Brenda. Fátima. Fátima Mejía. Go and try, please. Green, black, blue, yellow, blue, black, red, blue, and green. Okay, one more time. One more time, please. Green. Se me olvidó el rojo, ¿cómo se dice? Exactly, that's why. Por eso la puse nuevamente. It's green, red. Red, blue, yellow, blue, black. Se me olvidó el rojo. Red, don't worry, red. Blue and blue. That's it. Y el último será blue, ¿estás segura? El último. Green. Green, there you go, it's not there. Great job, Brenda. Now you, and then Sandra y Amilet. Get ready. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, and green. Amazing. You did an excellent job, Brenda. Go, please, Sandra. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. All right, amazing. Is Janira there? Janira, are you there? Yes, you are there. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Amazing, you did it. A la primera lo hizo. I can see Guillermo. Hi, Guillermo, Josué. Nice to have you here. Do you want to try? Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. That's amazing. That was very fast. It's Marielos in the class and Tania. Hi, girls. Marielos, Diaz, and Tania was. It's your time to participate. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Oh, that was easy for you. Amazing. Thank you, Tania. Okay, probably she's not there. Karen, Eliseo, Karen, Patricia, and Eliseo, are you there? Oh, thank you, Karen. Green, red, purple, yellow, purple, black, red, purple, green. That was amazing. Great job, Karen. Eliseo, now you. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, yellow, green. Uh-oh, otra vez. This is not yellow. Blue, green. Blue and green. There you go. Amazing. Great correction. Who's missing? Natalie, David Armando, Carlos Enrique. You can try. Go ahead, please. Natalie, go, please. Green, red, purple, orange, yellow, red, black, red, yellow, green. Is this yellow? No. Is this orange? No, one more time. Go, please, go, please. One more time. Green. Green, red, purple, yellow. Yes. Purple, black, red, purple, green. Okay, now you got it. Excellent job. Amazing. You did it right. Carlos, Enrique, David Armando. Go ahead, teacher. Or Catherine. I have Catherine right now. See, teacher. Carlos. ¿Quiere participar? Do you want to participate?
Sí, ¿sabe qué estamos haciendo? Le explicamos a los que quizás se han unido hasta ahorita, ¿verdad? Look, estamos mencionando el color. No tiene que leer, sino Sí, atrás. decirme. Vamos. Oh, please. Yellow. No, no decimos, no No. leemos, sino dígame qué color es la palabra. Green. Entonces me va a decir green. Dígame el color de la palabra. Vamos, Carlos. Green. Green. Green, red, Yes. blue, yellow, blue, blue, green. No, it's not green. Black. Black. Yes. Black. Red. Red. Blue. Blue. Green. And green. Amazing. You did it great. Who's missing? ¿Quién me falta? Déjenme dejar de compartir. Ya veo a varios que se han unido tarde. ¿Quién falta? Who wants to try? Who wants to try? Let me check the chat. Let me see. Sandy, me hace falta. Aunque Sandy, ajá, no mencioné a Sandy porque me dijo que estaba de oyente, pero claro, esa es la actitud, Sandy. Vamos, Sandy, I know you can do it. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green. Venía con todo, Sandy. Excellent job. Amazing. You know, class. Bueno, si ya no hay nadie más, quien quiera participar. I did the same activity. Hice la misma actividad con parvularia, los chiquitos de 3, 4 años. ¿Cuál creen que fue el resultado de ellos? What happened to them? Hello. ¿Será que fue un reto para ellos esto? ¿Qué piensan? No, ¿saben por qué no fue un reto para ellos? Porque no saben leer. Simplemente no saben leer, no comprendían qué decía ahí. Mencionaron los colores y esa era la actividad. What's this activity? ¿Pero qué creen que pasa con ustedes? Why is it so hard? Algunos les costó, pero lo hicieron rápido. Analicemos, ¿por qué es tan difícil a veces? Why? Because it's very confused, teacher. It's very confused. What else? Okay. Muy bien, Karen. Nos guiamos por lo que vemos. Sí, sí. Hello, teacher. Dígame, Xiaomi. Perdón. Estaba haciendo la tarea y no me había fijado de la hora. Ah, no, don't worry, pero ya está en la clase. Perfecto, tenemos aquí a Xiomara en la clase. Don't worry, thank you so much for the effort. ¿Por qué se nos hace difícil? Ah, perfecto, ahí están las compañeras que nos acuerdan. Gracias, Sandra. Es lo mismo, okay, miren, así es inglés. Si ustedes se concentran en traducir de español a inglés, lo mismo les va a pasar. O sea, van a tener un colapso mental porque están tratando de pasar español a inglés. Not really. Try to think in English, okay? Todo lo que vamos aprendiendo es para que conozcan la estructura del inglés. Ah, así se llama el present simple, el presente simple. Pero ni deberíamos de prestar atención cómo se llaman las estructuras. Not really, just to know how to reply. For example, si yo les pregunto ahorita, hey, what's your name? Tienen que dar respuesta rápida. What's your name? My name is Natalie. Okay. Do you eat pupusas on Sundays? I like pupusas on Sunday. Listen, do you eat pupusas on Sunday? Eat. Yes, I do. Do you exercise every day? Do you exercise every day? I don't. Great answer. No, I don't. No tuvieron que pensar, me está preguntando con el presente simple. No. Sabía que mi respuesta es negativa. Me dijeron, no, I don't.
this is what you need to do. Who wants to try? Who wants to describe their routine? What is your routine in a day? ¿Cuál sería su rutina diaria? Think about that. What is your daily routine? What is your daily routine? Les ayudo un poquito. What is your daily routine? I wake up. Go, Robert. I get up after taking a shower and after brush my teeth. Yes. And after have lunch, after again brush my teeth and go to work and I don't know what else to say. You have your lunch, you go to work. You can take a look at the picture that I have. Okay. Ahí está la picture. Guíese por esa secuencia. Go to work. Cup, get a ticket, shower. Get dressed. Bueno, yo no me cambié. No se cambió. Solo se bañó. Y ay, fue a almorzar. Porque se lo me bañé y me fue chulo. Así. Sí. Yeah, continue. Have lunch. Sí. Do you want to read this? This is just an idea. Because you said, no sé qué más decir después de, I have lunch. Yeah, I have lunch after we go to go. We have to go work again. Okay. Anymore. Drinking water when I am thirsty. Yes. And go work. Yeah, you need to work. Work very hard. I know you work very hard. When the work has ended, when the work has ended, yeah, I go to get on the bus. Yeah. More or less 5 p.m. All right. And I sit on the seat. Mm-hmm. ¿Cómo digo? Yes, seat. It's very similar, the pronunciation. Asiento, seat. Okay, and after I arrive to my house till to 6:30. Mm-hmm. More or less. Okay, you arrive home at 6:30, more or less. What else? I have the dinner. Yes. I have to take the English class. Yes. And after the English class? I go to begin the first English class. Yes. To 6 p.m. And oh, really? At 6. Okay. Going to take the other English class at 7. From 7 to 9. In the English Corporation, uh-huh. All right. From 7 till 9. Uh-huh. And after, when the English class finishes, okay. It's over, I go to brush my teeth again. And yeah. I see the social media. Oh, you check the social media. Okay, I check the social media and I go to sleep. And that's it. Wow, amazing. So you see, Israel was around like 2 minutes and something. Con toda esta información, ustedes también serán capaces de hablar.
y de redactar lo que ustedes hacen. All right. So, one more. Uno más que quiera atreverse a hacer esa rutina. What did he do? ¿Qué hizo Robert? Fue uniendo ideas, oraciones, oraciones, oraciones. Okay. Xiomara. Go ahead, please. Listen to Xiomara. Yes, tell me. ¿Me escucha? Yes, I can. I can hear you. I woke up at 5. I head up at 5:30. Okay. I cook dinner. I take a shower. I head dressing. Okay. I go to work. I start to work at 7:10. Okay. I have breakfast. I still I'm work. Okay. I have lunch. I still I work. Okay. I finish work at 4:33. Okay. I arrive home. I cook dinner. I study. I take dinner. I don't work. Why my son? Okay. I take a shower. I see my social new work. I fall asleep. And you fall asleep, okay? También puede decirlo así, miren, you check. I check my social media. I check my social media. Exactly. Okay. Or you can be specific, ¿de acuerdo? Si son específicos. I check Facebook. I check WhatsApp. I check Instagram. I check WhatsApp. Chequear es una acción. Check. Y chequear incluye leer, escuchar audio, ver videos. So I check. Okay. Thank you. Thank you too. Amazing job. You did it amazing. ¿Vieron lo que Xiomara hizo también? Oraciones. Lo hizo muy bien, lo hizo genial. All right, so listen. I am going to give you, le doy 2 minutos, creo que es suficiente. Compartan con sus compañeros cuál es su rutina. Vamos a hacer parejas. Let me send you in pairs. Si no se pueden unir a la sala, aquí quédense. Yo lo voy a escuchar. Pero la idea es que practiquen. You can practice with your classmate about your routine. What is your routine? Okay, here we go. All right, class. I'm going to open the rooms right now. Go to the rooms, practice with your classmates. Si no ha hecho la actividad, trate de ver la imagen que les compartí ayer y redacten, speaking practice. 2 to 3 minutes or 5 minutes the most, so you can listen to your classmates and practice. Go class. Díganle sobre su rutina diaria a sus compañeros. Go right now. There you go. Ah, okay. Thank you. Gloria no puede entrar. Dice Gloria. Oh, no. Let me help Gloria. All right. Tal vez Gloria puede ingresar ahora. Okay, I have some students here. Vamos a escuchar de los que se quedaron aquí. ¿Quiénes quieren compartir? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su rutina? What is your routine? Entre más practiquemos, más se nos va a ir el miedo de hablar. All right. So, go please. ¿Quién quiere atreverse a decir? Ya me lo dijo Xiomara, Robert también.
Don't be afraid to practice. Let me see. Okay, déjenme revisar las salas. My person, teacher. Vaya, ahorita, claro, fíjese que esa es la actitud, Manuel, perder el miedo. Solo voy a agrupar a sus compañeros. Okay. Quiero ver, sala número 2. Ahí estamos. Vaya, creo que ya están en pareja. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vaya, hoy sí, ya me quedo en esta sala y los escucho. Manuel, what is your daily routine? I am going to listen to you. Go, please. Bueno, le leo lo que había escrito, ¿verdad? Claro, puede leer, no hay problema. You can read. Bueno. Hi, class. My routine is that I group at 5 a.m. Okay. I take a move, I change, and I leap forward at 6:20. I arrive at work at 6:14 a.m. Okay. Little I got food for bread at 8. I am dumped to work at 12:13 for okay. Lunch. You end dumped up to work at 12:13. Okay. Aha, continue. I'm listening. For lunch, dumped, I got back to work. Okay. I am home. Hasta ahí lo tengo, teacher. You arrive at home. Okay, vamos bien, ¿entendido? Ya pasó el lunch. And then, aquí se quedó, you arrive home. Llega a su casa. What time do you arrive home? What time? Sí. ¿Qué hora llega a casa? Me dijo, I arrive home. ¿Qué horas llego a casa? Mm-hmm. At five. Okay. Yeah, I'm fine. Okay, ¿y después qué hace? Aquí podemos ver la secuencia. Sería at 5 p.m., ¿verdad? Yes, at 5 p.m., at 5 p.m. Mm-hmm. At 5 p.m. Vaya, si gusta, conclúyala. Voy a revisar una sala, la sala número 6, y ya regreso para que pueda. Perfecto. Guíese con esta perfecto imagen que tenemos. Great job. Hi, tell me, Ana María está solita, ¿no? What happened? Sí, solita estoy en la sala, no sé quién es. Sí, es verdad. La había asignado con Judith, but Judith is not here. Vaya, si no, yo la escucho. ¿Está lista, Ana? ¿Quiere probar o ya tiene algo escrito? Do you want to try? Ya tengo algo escrito. Vaya, la escucho, no se preocupe. Vamos, go. I'm going to listen to you. I wake up early. I get up at 6 a.m. Okay. I take a shower. I brush my teeth. And then I get dressed. I go to work by bike and start to work at 7 a.m. At 7 a.m. Okay, I have a breakfast at 7:30. I have to lunch at 11:14, and I finish the work at 4:35 p.m. I arrive home. I watch TV. I cook a dinner. I have a dinner. I study in English class.
I go to bed around 9 p.m. Great job, Ana. Amazing. Te comprendió absolutamente todo. Perfecto. You did an amazing job. So, ¿sabe qué me gustó? Que usted le agregó a qué horas entra. Por ejemplo, I have lunch. Me dijo la hora que tiene su almuerzo, la hora que tiene el desayuno. Mencionó actividades que hace después de llegar a casa. So, amazing. Great job, Ana. Sí, you're doing a great job. Me encanta, lo está haciendo muy bien. Congratulations. Vámonos a la sala principal, Ana. Amazing. Yo cuando andaba... Hello, did you finish? Hi, teacher. You finished, terminaron. I don't... Estaban practicando inglés, ¿verdad? No. So don't worry, voy a escuchar a otros dos compañeros y ya regreso. Practice your English. Hablen de su rutina, please. There you go. ¿Los escucho? ¿Cómo van, Sandra y David? Hello, teacher. Hello. Hi. Who's that? Is that yours, Sandra, or is that David? Hi. All right, so do you want to tell me about your routine? What is your routine? Yes. My routine, I got up early. I have a bath. Take a shower. I get dressed. I go to the war. I drive fast. I start the war at 7. Okay. As for email, I have meeting every day. Okay. I have breakfast. I deliver documents. Okay. I have lunch. I finish work. I go to the school for my son. Bueno, en esta tenía duda yo. Si son, podría haber ocupado children o son. Children me entendería como niños. How many? ¿Cuántos son? Is just one or more than one? Two. Two. Also, in this case, you can say children because it's the plural form, children. My children. Okay. But if you want to use the noun son, you are just going to add an S. Lo pluraliza, sons. This is escucha mejor children. Children. Yes. You go to school for your children. Okay, thank you. Arrive at home, I have dinner. Mm-hmm. Okay. I am studying English. Yes. I watch my phone. I go to the beach. And you go to bed. Tal vez la única corrección que daría es I check my phone. Revisa mi teléfono. Porque watch, si es observar. Me es observar algo. So I check my phone. So amazing. You see. Wow, interesting. Thank you. Okay. What time is it? Volvamos a la sala, chicos. Amazing job. Sandra, ya le dijo de su rutina a David. Did you finish? Sí, se la compartí. Oh, perfect. So let's go back. Excellent job. Hello, ¿cómo van? ¿Ya hicieron su rutina? Me dijeron ya. ¿Compartió Brenda con Karen the routine? La estamos haciendo, teacher. Vaya, miren, para que no se compliquen y no vean que es algo difícil, recuerden que una rutina es unir oraciones. Aquí en el ejemplo que tengo, ya están elaboradas. Me levanto, I wake up, I get up, I take a shower, I get dressed. Es como una rutina. ¿Qué podrían hacer ustedes? Agregar complementos si es necesario. ¿Qué tipo de complementos, teacher? ¿A qué hora hacen cada actividad? Miren la primera, I wake up. Y le dicen a qué horas. I wake up at, ¿a qué hora se levantan, niñas? What time you get up? ¿A qué hora se despiertan? 4:30. Vaya, y miren, ya agregaron un complemento. Ya la oración ya no es tan básica, sino tiene un toque de mi información. I wake up
At 4:30, ya no se lee simplemente I wake up, me levanto. I wake up at 4:30. Agregan una coma y vamos con la siguiente idea. I get up, I take a shower, I get dressed, me visto, me peino. Porque así lo expresamos en español. Entonces, en inglés es lo mismo, solo vamos uniendo, enlazando oraciones. ¿Ok? Entonces, traten de finalizarlo si lo quieren compartir igual. La imagen o la foto al WhatsApp, yo se los reviso, ¿ok? But great job. Preguntas, Brenda y Karen, de esta actividad. Questions. ¿Cómo se dice bus? El bus. ¿Sí? ¿O se escribe? Es lo mismo, solo cambia la pronunciación. Bus. Bus. Bus es en español, en inglés se escribe igual, pero es bus. Ok. Yo tomo el bus, puede decir I take the bus. Tomo el bus. Teacher, yo hice. Dígame. Yo hice ese ejercicio ayer, pero lo hice sin horas. No hay problema. Me he equivocado. No hay problema. Por eso les digo, si ustedes quieren agregar un toque personal de información extra, háganlo. Si no, damos una rutina. La idea es que comprendan cómo puedo dar mi información personal. En qué orden va. ¿Okay? So don't worry, Karen. Si ya lo terminó, amazing. Vámonos a la sala principal. Amazing job. All right. Here. Let me bring your classmates back. Traigo a sus compañeros. I was checking the rooms. Revisé algunos grupos. Unas parejas que estaban trabajando. Sí. Lo están haciendo muy bien. You're doing an excellent job. Algunos tal vez aclararon dudas que habían quedado. Perfecto. Hagan las preguntas necesarias. So this is your daily routine. Esto ya deberían de sentirse contentos. Hemos dado un avance. Sé cómo expresar mi rutina en inglés. ¿Ok? So I motivate you. Los motivo que si ya lo tienen escrito, envíen su foto a WhatsApp, al chat de WhatsApp, para que también sus compañeros vean lo que han escrito, que analicen que han hecho también un buen trabajo. Let me check the attendance list. A ver quién está en la clase de ahora. You know. Otra vez, Ana Gloria no pudo unirse a la sesión. Bueno, me escribió, no sé si se pudo unir. Ana Gloria. Let me see. So, Ana Gloria Hernández de Alvarado. Is not here. Ana María Rivas Durán. Present, teacher. All right, excellent. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Present, teacher. Okay, Brenda, excellent. Carlos Antonio Cruz Cepeda. Carlos Enrique Mena Barahona. Present, teacher. Okay, Carlos, excellent. Sandy Sibania Rodríguez Leiva. All right, Sandy is right there. David Armando teacher. Romero. Yes, tell me. Present. Carlos. All right, David. Yes, tell me. Carlos dijo de que no se iba a poder conectar porque se le fregó el teléfono. Really? No le respondía hasta el martes. All right, so we really hope he can fix that issue. Esperemos que sí lo arregle. So David Armando, it's here. Dijo present, excellent. Y la otra señora. Y Ana. Ajá, dijo, yo le pregunté y ¿sí? También el teléfono le daba el problema, que por eso quizás no escuchaba. Probablemente. Sí, voy a pedir que se contacten con ella. Para que ella exprese que es el teléfono que le está fallando. Ok, gracias por estar pendiente de sus compañeros. Gracias. Do I have David Otoniel Cortés?
David Otoniel Cortés in the class. Probably he's not going to continue. Fátima Laura Mejía Meléndez. Present. Okay, Fátima Gloria Isabel Galán. All right. Do you know about Gloria Isabel? She hasn't been in the classes. Ya esta semana ya no se conectó Gloria. Guillermo Josué. Gloria escribió en WhatsApp, teacher. All right. Dijo que no podía entrar. No puede ingresar. Pero la que escribió fue la niña Ana Hernández. Ana Gloria, ajá. Y tengo a Gloria Isabel también. Ana Gloria. Ajá, dígame. Me comentó la vez pasada que le costaba mucho conectarse porque no le daba señal en su casa. Y tenía que ir hasta donde una amiga que le prestara una tablet porque el teléfono de ella se le apagaba de repente. Oh, es que sí, Zoom es un programa muy pesado, es una aplicación muy, muy pesada. Bueno, gracias por informarnos también ahí. Guillermo Josué. Presente. Ah, there you are. I was looking for you. José Roberto Ramírez, where are you? Presente, I'm here. There teacher. You are, excellent. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. Oh, there you are, Karen. Catherine Mercedes Soriano. Present. Hi, Catherine. Catherine, ayer no estuvo, Catherine. No, trabajando y no me pude conectar porque no andaba datos. Ah, ok, pero gracias por el esfuerzo de estar aquí ahora. Lilian Elizabeth Cuellar. Hi, Lili. Lili tuvo problemas ayer en la clase. Quiero ver. Lilian creo que acaba de salir. Ah, ok, se le fue la luz a Lilian, dice. Gracias, Lilian, por informarnos. Sí, porque solo veo 5 minutos de conexión ayer. Manuel Alexander Gómez. Present, teacher. Excelente, Manuel. Marielos Elizabeth Díaz. Natalie Marilyn Sorto. Present, teacher. All right. Oscar Eliseo Amaya. Present, teacher. All right, Oscar, ¿trató de ingresar a la plataforma? Sí, pero me da que el correo no existe, me dice. Ah, ok. Vaya, voy a pedir nuevamente que le ayuden. Ahorita pido que le ayuden, ¿ok? Bueno. Roberto Antonio Guzmán. Present. All right, Roberto. Rocío Marisol Gómez. Ella dijo que no iba a continuar, teacher. Vaya, vamos a ponerle acá entonces. Thank you. Sí, hasta que ellos no confirman, no me ponen aquí en el listado. Pero me imaginé que ya no más. All right. Sandra Yamileta Alfaro. Present, teacher. All right, Sandra. Ok. Verónica Guadalupe de Paz. Verónica Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. Ok, Judith. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Excelente, Xiomara. En Yanira Reyes de Asensio. Present, teacher. Ok, Yanira, excelente. ¿Qué clase? ¿Qué vamos a hacer ahorita? We still need to practice. Second practice of the class. What do we need to do? I want you to practice the simple present tense. Simple present tense, but being more specific. If you remember, we have the use of the third person. Quiero que se acuerden de la tercera persona. ¿Cómo es que voy a redactar o conjugar el verbo cuando hablo de él o ella? Él, ella o eso. ¿Se acuerdan? ¿Qué reglas tengo que ocupar? Is it get? Or is this the correct answer? A or B? Daniel, get up or gets up at 6 o'clock? Yes. Letter B,
gets up. Daniel, excellent semana. Daniel gets up at 6 o'clock. So letter B, it's correct. So this is what we are going to do. So let's... Letter A. Letter A, are you sure? This? Why letter A and not letter B? Present simple. Ah, el simple. Muy bien, si es el presente simple. ¿Qué decía la regla, chicos? Sustituyamos o reemplacemos Daniel por un pronombre. ¿Cuál pronombre usarían? He. 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 Y decía la regla del presente simple que cuando hablo de he, she, or it, ¿qué pasa con el verbo? Le agrego una S al verbo. O le puedo agregar una IS. O le puedo agregar al verbo IES. Recuerden, este es el presente simple afirmativo. Daniel se levanta a las 6 de la mañana. Por eso lo correcto no es letter A, no. The correct form of the verb is going to be letter B. Daniel gets up. Muy bien, va. Ya recordamos esas reglas. Let's go to practice right now. Ustedes solo van a ir viendo y den su respuesta. Here we go. 3, 2, and 1. This is a speaking practice. Wait. Okay, I'm ready to show you this exercise. Here we go. All right, just give me a moment. Okay, here you have it. Se puede ver, ¿sí? Can you see? Yes. All right, so number one, listen. My mother ice cream. My mother like. My mother likes ice cream. Go, please. A or B? B. B. But everybody, todos tienen que estar seguros. Likes. Likes. I'm sure. You're sure. Next one, number two. My friend TV in the evening. My friend. B. But read it. Watches. Tienen que leerla. My friend. Watches TV in the evening. Letter B. All right. Watches. It's amazing. Number three. Martin. Plays tennis with his friend. Play or place? Play. Place. All right. Oh, do you have the same? Daniel at get up or get up? Go, class, fast, fast. You need to be fast. A or B? Get up. Get Daniel gets up. Great pronunciation. Gets up. This is number five. I to work by bus. Voy a trabajar en bus. I go to work by bus. Go or go? Go. Go. So A or B? A. Oh, I go to work. Amazing. That's okay. Number six. What do you think about it? I like pop music. All right, number seven. I do my homework. All right, I do my homework in my bedroom. Let me check. Yes, please. Okay. Number eight, Tina. Lunch. Ok.
Tina has lunch at home. Has lunch. Has. Okay. Tina has. Has. Yes. We have number 9. My friend. Look, it's a plural now. My friend. Friend. Okay, my friend play hockey at the club. My friend play hockey at the club. Is it play or play? My friends. I don't know. Okay, who knows the answer? Is it A or B? ¿Quién sí está seguro? Is it A or B? A. A? A or B? Yes, it's A. Letter A was correct. You have the last one, John, in a laboratory. John works in a laboratory. John works in a laboratory. There you go. Yo solo escuché work, but it's work. All right. Ahora analicemos las respuestas. Why? Analicemos las respuestas y por qué es esta. Number one. ¿Qué ven por acá? Who is the subject in number one? Because he is speak about he. Exactly. Look. Él. ¿Cómo estoy hablando de él? All right, he works. In number 2, I have the subject I. Aquí no aplica la regla de agregar una terminación diferente. No, el verbo permanece igual. I do, perfect. In number 3, as you may see, it's plural if you replace my friends for a pronoun, you're going to say they. So they play. This is what you need to take care of. Okay, okay. If you continue, we have number 4, number 5, and number 6. Martin. The same. Say, take a look at Martin. Place. If you replace Martin for a pronoun, he plays. Perfect. Tina. She has. That's amazing. Daniel. If you replace Daniel for a pronoun, he gets up. Perfecto. Muy buen uso de la regla. Necesitamos completar number 7, 8, and 9. I pop music. All right, amazing. The subject is I. The verb is not going to change. My mother. She likes. That's all right. In number 9, I have the subject I. The verb is not going to change. I go. And the last one, number 10. My friend. But if you see here, si ven por acá, es solamente un amigo. Por eso al reemplazar ocupo el pronombre he. He watches. Ahí sí el verbo se conjuga diferente. He watches. Ok, preguntas de este ejercicio. Questions about this exercise. Todos los 10 ejemplos hablaban de afirmativo, negativo o interrogativo. What could you notice? ¿Qué notaron? Was it affirmative? Yes. Affirmative. It was affirmative. So this is what you need to practice. All right. It's time to go to the platform. Hoy sí. Chicos, no hay excusa para no completar la sección 2. Alisten su plataforma ahorita o alisten su cuaderno, ¿ok? Para tomar nota de los ejercicios. Go, please. In the same, I am going to ask you. Okay. Here we go. Let's go to the platform.
Okay, ¿cómo que vas a ver en la plataforma? Dice la producción de... Look, I have section number 2 right here. Lesson, meeting. Wait. De WhatsApp, dice la producción. Hoy sí, ya puedo toda la pantalla. Aquí está, so section number 2. Tenemos, how many? Creo que son 4, ¿verdad? 4 ejercicios. No, you have 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tareas. Y revisaba, no todos, no todos las han hecho. Dale. Vaya, miren, tenemos acá. Unscramble. ¿Se acuerdan que ya hicimos un ejercicio de unscramble? Ayer hicimos uno. Unscramble the following affirmative and negative statements. Si recuerdan y prestaron atención, sabrán cómo responder esto. ¿Cuál es la fórmula para los afirmativos, clase? Si yo quiero hacer una afirmación en presente, ¿cómo lo hago? Look, subject. Wait. Plus. ¿Qué le sigue después al sujeto? Subject. Verb. And. Complemento. And complement. How about negative? Negative form. I have the same subject. Plus. Auxiliary. Aquí lleva un verbo auxiliar. Un auxiliary verb. Plus verb. Plus. Complemento. Recordemos cuáles son los verbos auxiliares para el negativo. Don't and doesn't. Muy bien, ahí está el complemento. Vaya, no hay excusa para no saber responder. Number one, affirmative. What is the correct order for number one? I sleep at night. Subject, I, verb, sleep, complement, at night. Dice la indicación. Asegúrate de empezar tu oración con mayúscula y digitar punto al final. Ok, ahí están mis indicaciones. Entonces sí, pongámosle punto. I sleep at night, period. Number two, affirmative. Go class. Number two, subject. He. Verb. He in a factory. He work. He work. He works. Complement. In a factory. Period. Number three, affirmative. Okay. Subject. You. You. You, all right. Verb. Go. You go, excellent. Compliment. To the cinema. To the cinema. Period. Number four, negative. Subject. She. She does. Auxiliary. She does. She does. Speak Portuguese. Okay. The correct pronunciation. Does. She does. Does. She does. Can you speak? Does. Speak. Portuguese. Tengan cuidado con la palabra Portuguese. Portuguese. Al ser el nombre de un idioma tiene que ir con mayúscula, no importa en dónde se encuentre en la oración. Portuguese. Okay. Lo mismo con inglés, siempre lo escriben con mayúscula inicial, English. Con todos los idiomas. ¿Okay? En español no tenemos esa regla. Number five. Ajá, dígame. Number five. Ahí está. Subject is we, auxiliary verb. We don't. Verb. Use computers. Computers.
computer. Period at the end. Okay. Let me check on that. Ahí está, el ejercicio número uno. Questions about this? Teacher. Dígame. Esto está bien claro. Mm-hmm. Tengo una pregunta. Yeah, please, go ahead. Aquí en la plataforma estoy porque está la tarea para esta semana, creo que no la he hecho. ¿A dónde me voy a meter? Estoy ahorita en la plataforma. Bye. If you go to the platform, you're going to find your course. Bye. Esperemos que cargue. Okay. Wait. Sí. It's not loading. ¿Saben que eso siempre pasa cuando estoy compartiendo? ¿Sería en el primer módulo o cómo? Sí, váyase a el curso. Luego le van a aparecer las cuatro secciones. Estamos en la sección inglés, número dos. Inglés principiante. Sí, inglés. Se llama inglés principiante módulo uno. Okay. This one. Inglés principiante. Ahí está. No me apareció. No le aparece. No found it. Inglés principiante módulo 2. Módulo 1. 1 tiene que ser. Solo me aparece módulo 2. ¿Por qué módulo 2? Inglés principiante. ¿Sí? Y después inglés principiante módulo 2. Y después inglés preintermedio. Ah, inglés, pero es que eso, me imagino que esos cursos no son de inglés para el trabajo, Robert. Inglés corporativo, dice. ¿Cuántos cursos ha tomado en inglés corporativo? Varios, me pues imagino. Pues a mí... Que... Ajá, dígame. Aquí me aparece así, inglés principiante, inglés no. Principiante módulo 2. Pero es que debe estar ahorita en la página principal. Aparecen todos los cursos que se han cursado, no por ustedes, sino por diferentes personas. Al ingresar, tiene que aparecer en mis cursos. Los de ustedes solo son los que le asignen mis cursos. Ahí voy a darle un curso. But don't worry. Y ahora búsquelo, si no... Parece lo mismo, me parece. Si puede compartir pantalla para que le ayudemos. Página no encontrada. Go please. Tal así vez alguno de sus compañeros tiene el mismo problema. Si puede compartir pantalla, por favor. Hey, la primera vez hice bien la tarea. Aquí right. Ya me apareció. Aquí me ha aparecido otra cosa ahora que le he dado en curso. Okay. Hoy me aparece inglés avanzado módulo 1. Y avanzado módulo 1. Not really. ¿Alguien que pueda compartir me pantalla, diferente. Chicos? ¿Alguien? Tal vez a mí me sale diferente. Pero a mí esto es lo que me parece cuando yo ingreso. Vamos, alguien que esté ya en la plataforma y le ayudamos al compañero. Please, let's do it right now. Nobody, nadie puede. No me deja, me dice página no encontrada. Incluso trato de meterme a otro. Me dice página no encontrada. Creo que ahí podría haber algún problema. Mire, Sandra nos va a ayudar a guiarnos. ¿Cómo hace Sandra para ingresar a la plataforma? Ahorita. Perfecto, gracias Sandra. Igual los compañeros observen cómo hace ella. Tienen que digitar. Sí. Recuérdeme el... Uh-huh. Inglés corporativo. Inglés. Sí, ahorita lo estoy buscando en el chat. Dice link plataforma. Es que sí, si ustedes se van exactamente a la página principal, es ahí donde les aparecen todos los cursos que inglés corporativo ha desarrollado. Pero aquí, a usted le aparece así porque ya entró, ya inició sesión. Aquí me aparece inglés principiante módulo 1. Vaya, si se fijan, Sandra ya está aquí.
Y también, pero no me agarra la respuesta. Presiono ahí donde decía inglés principiante. Exactamente, y aquí. Luego, ok, yo ya realicé lo de las sesiones del hasta el 5. Sí, ya le aparece. Luego, expandir todo. Me aparecen las sesiones. Estamos ahorita en la 2, de la sección número 2. Entonces, ingreso a la 2. Y estamos en la 2, ahorita estamos en la 2, en la tarea número, la primera tarea de la sección 2. Ingreso a la 2, ahí ya estoy en la 2. Vaya, y ahí le aparece la primera tarea, todas las que tienen el lápiz. Luego, solo presiona el lapicito aquí. Ajá, esa es la que acabamos de responder, la tarea número 6. Ajá. Oh, yo lo puse como lo respondimos y no me la agarra. Me pone mal esto. Yo honestamente lo dejo para el sábado, para hacerlo todo, ¿verdad? Perfecto, Sandra. Por cuestión de tiempo, pero no tengo problema para ingresar ahí. Esa es la... Ok, thank you, Sandra. Xiomara, revise la puntuación. Mayúscula al inicio, mayúscula inicial al inicio, punto al final. Si no, no se la va a aceptar. Ay, gracias. El punto me hace falta. Solo el punto. Ok, sí, ahí está. Por... Gracias. Ya sabes, Xiomara. Ahí está entonces cómo se hace. Robert, revise qué habrá pasado. Tal vez. Gracias, Sandrita. Fíjese que he ingresado ahorita, pero de otra manera, porque de la manera que ha ingresado la compañera y usted me dijo, me da no found. O sea, lo que hice fue seleccionar una opción donde me dice reingresar a su último curso. A ese me metí y ya veo que estoy en inglés principiante módulo 1 y la tarea que es de la sección Section 2, vamos por la tarea 6. Vaya clase. Recuerden que esto va a quedar grabado para los que no puedan acceder ahorita. Van después y se revisan la clase y lo completan. Homework number 7. What type of statements do we have? Miren qué tenemos acá. ¿Qué tipo de oraciones son estas? What type of statements do we have? Affirmative. Negative or interrogative? Interrogative. There you go, interrogative. Todas estas las puedo responder con un yes y con un no. Recuerden, el auxiliar de la pregunta debe coincidir con el que doy en la respuesta. Okay, so number one, do you like music? Yes. I do. Does Sarah know English? No, she doesn't. Perfect. Do you and Wendell? Aquí está la palabra clave. You and Wendell. Two people. Yes, we do. Yes, we do. All right. Yes, we do. Because you are being included. Los incluyen. Does Roberto work in a bank? No, he doesn't. No, he doesn't. Do Laura and Sally study in the morning? Do Laura and Sally study in the morning? Yes, they do. There you go. All right, that's perfect. Let's move. Homework number 8. ¿Qué tipo de preguntas tengo? Aquellas que necesito información para responderlas. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Acuérdense, morning. What do you do in the morning? Take a shower. You take a shower.
Esto no se hace en la mañana. Prepare my super. What's the meaning of super? Quiero ver en qué contexto es super. Okay. Number two, I go to the park. ¿A qué hora van al parque? I go to the In the park. Morning. In the morning. ¿O van a la medianoche? All right. At night. ¿En la noche? Yes. Maybe at any time. Maybe at any time, right? This is not possible. This is not, but probably at night or in the morning. Let's try. Probemos con la mañana. Let's try with the morning. And if not, yes, we are going to try at night. In the morning. Do you go to work every day? Yes, I do. Obligado, pero voy, teacher. Yes, I do. Ni modo. ¿Cómo sabe? Ni modo, dice. Yeah. No, miren, that's right. Aprendan a disfrutar el trabajo. Yo hay días que sí, yo soy honesta. I don't want to go. Pero hay días que sí, lo disfruto. Más que todos los viernes. That's she brushes her teeth. Se cepilla los dientes antes de ir a la cama. Does she yes, brush yes. She does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. I take the bus at 7. Tomo el bus a las 7. I take. O lo manejan. Yo manejo el bus. Take. All right. I take. I don't drive. Entonces sí. Quiero probar si me acepta at night. Cambiemos la opción. Nope, no la acepta como correcta. Ay, qué malo. Yo a las 9 estoy allá en el parque a veces. Tiene un parque cerca. Qué genial. ¿Sí? Yo tengo un parque qué cerca. Genial. Qué genial. Y qué genial. Respira aire puro en la noche. I don't have yes. a car. It's amazing. It's amazing, right? Number 9, what do you need to do in this case? You need to look at the picture and choose the activity they are doing. ¿Qué están haciendo? Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Cuántos? Wake up. Son cuatro. He's wake up and he's taking a shower. And number 1, wake up. Number 2, he's wake up. Wait. Is he... Wake up. Is he talking to the phone? Está hablando por teléfono and taking a shower. Hey, that is dangerous. No hagan eso, chicos. Al menos que tengan para comprar otro teléfono. So, es contra el agua. Ah, por eso. En number 2, es contra el agua. Está, dice... He takes a shower. In number 3. He wakes up on... Number 3, I brush. Number 4, ese es un verbo que tal vez no lo vimos. Shave. Shave es la acción de rasurar. Brush your teeth. Brush your teeth. Let's see. Number 4 is. There you go. Vale, ya están los 4 completos. ¿Cuántos ya pudieron ingresar a la plataforma shapes. Y completar? ¿Sí? ¿Van a trabajar al ritmo de la clase o se comprometen a trabajarlo después? Ok, let me check. Teacher, dime, una pregunta. Ya, go please. ¿Y cómo puedo hacer si no me agarra el correo? ¿O no...? ¿Qué correo está utilizando, Natalie? El mismo correo que usted ingresó en su solicitud. ¿Sí? Pues yo me acuerdo que sí es el mismo. Porque a veces eso es lo que pasa. Estamos ingresando otro correo. No tiene un correo alterno. Tal vez ingresó el otro. O solo tiene un correo. No, tengo dos. Bueno, voy a intentar con el otro. A ver, exactamente. Intente ingresar primero al correo antes de ingresar a la plataforma. Vaya a su correo y busque. Debe haber recibido un correo de inglés corporativo. Ok. Perfecto. Y nos avisa, Natalie. Ok. ¿Cuál ha sido? Eliseo pudo. Dígame, Carlos.
Yo tengo una pregunta. Fíjense que a mí el teléfono, el gato me lo botó y lo quebró. En ese aspecto, yo no puedo ingresar a la plataforma porque la pantalla se quebró totalmente. Ahorita me he conectado porque la esposa de mi hermano me hizo el favor de prestarme la computadora y revisar, poner el correo allí. Entonces, pues, por eso ayer no me conecté. Oh, Carlos, mire, primero, qué lamentable, porque sí, en ese el teléfono caso, es una herramienta. ¿Qué puedo hacer? Sí. Y no tiene otro dispositivo, o sea que hoy se conectó porque tiene un dispositivo prestado. Para la otra semana no podrá conseguir, sí, tal vez que le presta. De hecho, solo la laptop que me están prestando, cediendo ahorita. Sí, porque hasta ahorita vamos bien, con su asistencia va bien, vamos con la plataforma. Y sí, sería una pena de que por el dispositivo no se pueda conectar a las opciones. Pero mire, sí, trata de ver si puede seguir usando la laptop para los días que nos quedan, porque nos quedan 2 semanas todavía. Y si no, lo que voy. Sí, diga. Lo escucho. De hecho, Carlos, sí, ella me ha prestado la laptop. Me ha prestado la laptop para que termine todas las clases. Ah, es un alivio, gracias ahí. Pero sí, vaya, trate entonces ahorita de ingresar a la plataforma para que quede ahí el sí, ejercicio lo que voy completo a, para esta noche. Lo que voy a tratar es de recuperar el correo para poder ingresar a la plataforma. Si no puede, acuérdese que en el chat tenemos a Rebeca. Rebeca nos apoya con soporte técnico, con problemas de ese, que no pueden ingresar su correo electrónico o no se acuerdan cuál ustedes establecieron. Rebeca incluso los sábados está apoyando durante las mañanas para que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Así que contacten a Rebeca. Es la que nos hace el recordatorio a diario, ¿sí?, de que debemos de ingresar a la clase. Para que sí, se pongan al día con... Ajá, sí. Vaya. Voy a poner entonces al contacto con ella para recuperar todo eso. Ok, perfecto. Así vamos, miren, así va su avance. Ana María ya le aparece la sección 2. Emisí David, vamos progresando. David Armando, excelente. Fátima va avanzando. Guillermo, José Roberto, Karen, Lilian, Roberto. Esta es la sección 2. Miren, Karen Patricia ya tiene toda la sección. Rocío Marisol, todo completo ya. Perfect. Ahí están las compañeras. The rest of you. El resto, busquemos a los que nos quedan pendientes. Sandra también ya va avanzando. Wendy, Verónica también. En Xiomara. Great job, guys. Van avanzando muy bien. Ok, let's continue. ¿Qué nos hace falta? El midterm exam. Ya tenemos la section number one. Checked. It's complete. Section number two. Ya la hicimos. Vámonos al midterm exam. In the midterm exam, you're going to find a review about the simple present tense. In this case, if you see, you are going to read, choose the best answer. Los exámenes, este es el examen medio, es igual, el mismo formato. Help me out completing class. Michelle, floor manager. Michelle is a. Is a floor manager. Tell me about he. A floor manager. He is not. He am not. He isn't. He's not. Why not this one? ¿Por qué la última no la eligieron? Porque no es negativa. Y actually it is, sí es, pero miren el spelling. La forma correcta es N apóstrofe y la T. This is incorrect.
isn't. Esto está al final. Entonces, la número dos está incorrecta por esta acción. The apostrophe at the end is not correct. That's why only number one is the correct one. Assembler. Assembler. I am. There you go. I am an assembler. Are we friends? Somos amigos. Say no. No, you are not. Are no. we? No. No, you. No, we are not. Exactly. Are we friends? Somos amigos. No somos. No, we are not. Are your bosses here? ¿Están tus jefes acá? Yes, they are. Yes, they are. ¿Reconocen este ejercicio? ¿De dónde han sacado este ejercicio? Where is it? ¿A dónde vieron este ejercicio? If you're curious, si son curiosos, van a saber. El primer ejercicio que nos salía de la primera sección. Es el manual, está en el manual, exactly. Así que vean, muchos de los ejercicios del manual nos sirven también en la plataforma. Next one, part number two. What letter comes before Q? Este también ya lo habíamos hecho. What letter comes before Q? Before, antes. Before P. Q. P. 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 How many letters are there in the English alphabet? 26. Yes, all right, 26. Which are the vowels? I. A, E, I, O, U. Listen. Read the statements using the possessive adjectives. Our teacher is from Canada. Is that right or wrong? Right. Nuestra maestra es de Canadá. Wrong. I wish, but I'm not. Their class is at night. Su clase es en la noche. Rich. It's right. Right. Yes, my class is at night. What? Am I from Canada? Su maestra de Canadá dice. Okay. A saber qué teacher, pero la que tienen ahorita no es. Me sorprende esa. Okay. Number three, part number three. Esto también ya lo habíamos hecho, si se acuerdan. My boss. R. Elmer Argueta. ¿Y cuál es la corrección? Look. The verb to be is because I am talking about just one people. Nadia and Rita. Two people, Nadia and Rita. One person, I'm sorry. Two people, Nadia and Rita. Are. We secretaries. Are. Incorrect. We are secretaries. We just did this one. Lo acabamos de hacer. Vamos, sujeto. She. Auxiliary. Doesn't. Speak. Complement. Speak for. Portuguese. Period. Portuguese. Number five. Subject. We don't. Auxiliary. Don't. Verb. Use. And computer. Sí, computers, sí también, pero ese es inglés británico. En americano, computer. Yes, it's all right. Computer. And the last part. Última parte, clase, dice. Part number four. Do you like music? Yes. Yes. I do. Yes, I do. That's Sara, no English.
Say no. No. Yes. No, she don't. No, she don't. But no tengo esa opción. No, she doesn't. No. Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Yes, we do. All right. Does she brush her teeth before going to bed? Acuérdense, el auxiliar debe coincidir con la respuesta. Yes. Yes. She does. Yes, she does. Do you take the bus at 7 a.m.? Están preguntando. Do you take miren, aquí lo hacen plural. Ustedes toman el bus a las 7. Do you take the bus? ¿Cómo me está incluyendo? Yes, we do. Yes. Yes, we do. Yes, we do. Do, yes, and do. Yes, we do. Yes, we do. Ok, ahí está entonces. Let's stop for a moment. Pregunta de la plataforma, sección 2, midterm exam. Questions about this. Questions, questions. No questions. No questions, perfect. No questions, teacher. Ok, entonces vamos a finalizar. Última actividad. Para finalizar, tenemos la section number 2, unidad 2, aunque... This is class number 9. Just let me check something. Creería que vamos a abarcar un poquito de este tema todavía el Tuesday, el martes. Why? Because we haven't finished. No hemos terminado todavía con el manual. So, as you may see, we still have this exercise. That is the use of the simple present, affirmative, and negative statements. What are you going to do? Right now with your classmates, I want you to go and complete page number 22. This is the last activity from today's class. Go, practice with your classmates. What do you need to do? You need to complete the sentences with the verbs in parentheses. Todas las que lleven el not significa que es una oración negativa. ¿Ok? Cuando volvamos en 5 minutos, comparamos respuestas. Remember page 22. Igual les comparto esto en WhatsApp right now. Here we go. Hoy sí vamos con grupos un poquito más grandes. Talk to your classmates, page 22, and then we come back. Here we go, class. Go. There you go. It's about to rain. Casi llueve. All right. ¿Dónde está su grupo? Where is it? Ok, go to WhatsApp. Vale, los que nos quedamos acá vamos a responder. Let's go. Y los demás no pueden unirse. ¿No? Ok, Iván, ahí van. Hoy no pudo Ana María unirse. No, en la sala anterior, cuando quise regresar, me sacó de un solo. ¿En serio? ¿De la clase? Sí. Ok, Judith igual... Vi que regresó ahorita, Judith. Vamos a la sala. Ok, just give me a moment. Sí, es que me sacó. No sé por qué. Ahorita la sacó. Sí. Ok, vamos una vez más.
No me pude unir. Go right now, sigo, please. Sigo intentando. Oh, yeah. Sí, pruebe una vez más, si no, se queda acá. But wrong. Go with your classmates. Ok, vaya, ya tengo todas las salas. Los son trabajar. Voy a estar, pero... Baño de la casa, baño público. Yo lo voy a estar escuchando. Sus tiempos de trabajar en grupo. Vamos. Page number. Bathroom home. Bathroom home. Ok. Vamos. ¿Quién toma la iniciativa? Página 22. Go, please. Lo vamos a escribir en el cuaderno. ¿Y es Fátima? Dígame, Fátima. Lo vamos a escribir en el cuaderno. Remember the activity. Completen de la 1 a la número 1, 2, 3, 4. Actually, you have 6. Tienen 6 ejercicios que completar ahorita. ¿Sí? Alguien lea la número 1 y entre todos responden. ¿Cuál es la forma correcta del verbo? Pero no se va a escribir en el cuaderno. You can write it. Puede escribirlo en el cuaderno. No hay problema. Write it down, please. Ok. There you go. I have Tania, Eliseo, David, Judith, Lilian, Marielo, Cindy, Janira, Fátima, Manuel y Ana María. Ok, go please. Lea, si quiere, si gusta, Ana, la primera, Manuel la segunda, Fátima la tercera. Go please, guys. He orders every in the office. How do you complete that class? How do you complete? Yes. ¿Cómo van a completar la número uno? He ordered everything in the office. Do I need to make a change? ¿Hago algún cambio o dejo el verbo tal cual está? ¿Qué piensas? Ah, excellent. He orders. Así vayan. La número dos. Number two. Amy and Teresa. Amy and Teresa. Teresa. Vean el verbo. Celebrate. Yes. No, no se le agrega nada. Ah, ok. So, Amy and Teresa. Number three. Helen. Helen, not called. Helen. Not called. Significa que debe ser negativa la expresión. Helen. Ajá. There you go. Ya le pasa. Doesn't. Go. Great job. Number four. Cleans con S. Rich. She cleans. She cleans. All right, she cleans. Perfect. Number one again. Otra vez la número uno. Or this number one. I. Great. Mm-hmm. Right. There you go. All right. Y otra número uno, Mario.
Don't keep. Y la segunda parte, Mario don't keep. ¿Será que es Mario don't keep? ¿Qué piensan? Mario, escuchen, Mario. Mario don't keep. Doesn't. Ahí está la corrección. Doesn't keep. Mario no lleva un récord de la mercadería que él compra. Miren el verbo en paréntesis. He. Ay. Bye. Una S. Great job. Pregúntate el ejercicio. ¿Verdad que estaba al final solo era de saber cómo redactar los verbos? All right, traigamos a sus compañeros de regreso porque se acabó la clase. Class is over. Let me bring your classmates back. Ya casi llueve por acá, no sé si ahí. ¿También o no? No, aquí no. No, aquí no. In here, yes. Esperemos que nos deje finalizar la clase. Ese es mi miedo principal. That's my fear. All right, class. Sí, ya regresaron todos. No. Todavía me faltan cuatro. It's time to go back. Okay. There you go. Ya vienen. 5, 4, 3, 2, and 1. Ahí están ya todos. Okay, ya están todos de regreso. Great job. Did you have time to complete the exercise? Did you? Let's see what we got. Trabajamos aquí con los compañeros. Revisemos si les queda la misma información. Number one. We have he and we have the verb order. Give me the complete answer. Clase entre todos. He. Orders. Great job. He orders. Number two. We have Amy and Teresa. Amy and Teresa ask. Ask. The same, right? Amy and Teresa ask for ask. The signatures every day. Piden las ask. Firmas cada viernes. Ask. Ahí ask. No se conjuga el verbo. Estoy hablando de dos personas. Helen. In number three, what happens to Helen? Helen. Negative. Si es negativo, uso un auxiliar. Helen. No. Helen doesn't go. No, no, doesn't. There you go. Doesn't call. Number four. She cleans. Remember, she cleans. Great job. She cleans. Celance, no. Cleans. She cleans our desks in the morning. Ella limpia nuestros, ¿cómo traduzco? Escritorios cada mañana. Number one, again. Otra vez el número uno. I write. Great job. I write a list with the things we need at 9 a.m. Escribo una lista con las cosas que necesito a las 9. Tell me about Mario. Mario not keep. Mario. Mario doesn't keep. ¿Qué pasa con Mario? Mario no lleva un récord de la mercadería que él compra.
La última, he buy. Buys. There you go. Buys. So do you have the but same? Yes, with no. You change the why? Not really. Se cambia la. No. No, ¿por qué no? Porque miren, termina con vocal y una Y. La regla es si termina en una. En una consonante y. Vice, consonante Y, aquí es vocal. Yeah. Queda así, vice. Esta clase para que comparen es lo mismo que hemos estado haciendo: affirmative, negative, statements with the simple present. All right, se las comparto a WhatsApp para que les quede el récord del ejercicio. Chequeamos nuevamente la asistencia para que podamos finalizar la clase. Ana Gloria Hernández de Alvarado. No pudo ingresar. Ana María Rivas Durán. Present. Ok, Brenda Angélica Díaz. Present, teacher. Ok, Carlos Antonio Cruz. Carlos Enrique Méndez. Sendí Sibania Rodríguez. Sendí David Armando Romero. Present, teacher. Okay, David. David Otoniel Cortés. Not here. Fátima Laura Mejía. All right. Guillermo Josué Osorio. Present, teacher. Okay, excellent. José Roberto Ramírez. Here, teacher. Excellent. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. Okay, Karen. Catherine Mercedes Soriano. Present, teacher. All right. Lilian Elizabeth Cuellar. Present, teacher. Okay, Lilian. Manuel Alexander Gómez. Present, teacher. Okay, Manuel. Marielos Elizabeth Díaz. Is Marielos in the class? ¿Me pueden ayudar a buscar si está conectada Marielos Elizabeth? Natalie Marilyn Sorto. Present, teacher. Okay, Natalie. Oscar Eliseo Amaya. Present, teacher. Excellent. Roberto Antonio Guzmán. Present. Okay, excellent. Rocío Marisol Buen. Gómez. Buen. Sandra Yamilet Alvarado. Buen. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. Okay, Wendy. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Ok. Present, teacher. No me había fijado que tenía apagado el micrófono. Oh, don't worry, Sandra. Excellent. En Yanira Reyes de Ascencio. Por ahí leía Yanira. Creo que nos escribí en el chat. Yanira Reyes de Ascencio. Yanira se sentía mal de salud, pero aún así creo que sí. Siguió conectada y está. Esperamos que se mejore, Yanira. Karen perdió la conexión. Estoy de vuelta, dice. Vaya. Solo para finalizar, los que necesitaban ayuda de plataforma, Eliseo, Lilian, Natalie. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Ok. Eliseo. Ok, chicos. Los demás, estamos bien con plataforma, ingresen. Y el lunes, no. El martes, on Monday, no, on Tuesday, vamos a dar el actualizado. ¿Cómo van sus notas? All right, class, thank you so much for coming tonight. Have sweet dreams. And let's continue on Tuesday, all right? Yeah. On Tuesday, bye-bye. Bye. Teacher, teacher, teacher. Sí, aquí estoy. Una consulta. Diga. Como entre tarde, no sé si los minutos no me van a contar.
Si gusta, yo siempre dejo conectada la sesión unos minutitos más. Quédese hasta que... ¿Media hora? No, tampoco. Los dejo como dos o tres minutos. Media hora me tardé. 24 minutos eran. Pero no se preocupe. Las demás clases le van sumando. Le van sumando. Así que lo que haga es... Las próximas clases, conéctese exactamente a la sesión completa. Es que cuando me conecto antes de las 7, no me conecta. Siempre entro como dos o tres minutos, ¿verdad, clase? Antes. Oh. Clase. Sí, no, tampoco entramos antes porque si no, empezaría a contar minutos extras. Ok, pues así, exactamente, me voy a conectar para recuperarlo. Ok, bueno, pues chicos, gracias por el esfuerzo. Nos vemos la próxima semana. Okay. Thank you y descanse el día del trabajo. Igual ustedes descansen, bien merecida. Sí, deseo una tarde. Enjoy your weekend, teacher. Thank you. Good night, teacher. Happy weekend. Same to you. Happy weekend. Thank you. Okay, you're welcome. Good night. There we go. Let me see. All right. Goodbye, class. Recording.